Y hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bueno, que se supone que ya los saludé el día de hoy, pero bueno, gente, acaban de ser filtrados tres nuevos archivos a la base de datos de fútbol de Konami. Así es, esto obviamente filtrado por el compa de Piper, el cual pues obviamente es un grande, el cual pues sí acaba de informar que acaban de subir tres nuevos archivos de fútbol, los cuales son Kick, Spirit y Strawberry, algo así. Perdón por el super bilingüe. Los cuales, pues bueno, ¿qué significan estos tres archivos? Por ahora está el mismo, por ejemplo aquí Joystick Games, el cual también comentó, dijo que Kick pues no suena muy favorable y pues aquí Viper diciendo que probablemente sea un parche del gameplay. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí gente preguntando sobre los archivos y todo eso. Pues bueno, estos nombres la verdad no tienen casi ningún significado. Kick el de rápido, Spirit el de espíritu, el de Strawberry, bueno, creo que era fresa, algo así, no sé. pero el que sepa inglés pues ya sabrá traducir. Y estos archivos, Andrew, podrían ser correcciones, parches o algo, y la verdad no sé. Porque, por ejemplo, en los anteriores archivos, gente decía que este es el nuevo archivo 1.0, no sé qué, lo cual pues obviamente no era confirmado y no se sabe. Estos archivos de rápido, no sé por qué les ponen esos nombres los de Konami, sea bien random la verdad. No sé lo que significará, no sabemos. Puede ser un parche, puede ser un montón de cosas, puede ser el parche de noviembre y el anterior fue el de octubre. El espíritu tampoco tengo ni idea de qué puede ser, gente. Honestamente, estas son puras especulaciones. Pero, menos el de Kick, que es rápido. Podría ser, pues, algo como así, veloz. Que metieron una cosa ahí veloz a lo rápido. Bueno, quién sabe, ¿no? Honestamente, nombres más randoms de Konami. Así que, pues, nada, gente. Honestamente, no tengo mucho para especular sobre estos archivos. Más que lo que les informo ahora mismo de lo que acabo de filtrar de Viper. Y la verdad, pues nada más que decir, o sea, esperar que estos sean parches correctivos, los cuales pues obviamente no han sido liberados, por eso el candadito, por eso es que no han sido liberados estos archivos, y que esperar a prácticamente a que los liberen. Así que pues nada, dejen su like, suscríbanse banda para subir vídeos a estas horas XD, y nos vemos.